Accedemos a la página web heroinnova.es. Introducimos en el buscador el nombre del curso y pulsamos Buscar. Dentro de la página del curso obtendremos información general del curso, contenidos y forma de matricularnos. Al finalizar la operación, recibirás los materiales necesarios para realizar el curso. Este curso está dirigido a cualquier profesional en activo o personas interesadas que deseen convertirse en agentes inmobiliarios, personas del sector urbanístico y la gestión inmobiliaria, con plena capacidad para dirigir su propia empresa y conseguir una rentabilidad positiva de la misma, o cualquier persona que quiera formarse en la materia y o quiera conseguir una titulación universitaria homologada. Los objetivos a alcanzar son: conocer las sucesivas fases que conforman el proceso de la promoción inmobiliaria, dominar las técnicas de valoración, tasación y compra, venta inmobiliaria, conocer la normativa jurídica actual que rige el sector urbanístico inmobiliario, asesorar cualquier tipo de contrato o procedimiento jurídico inmobiliario o urbanístico, desarrollar cualquier gestión tributaria relacionada con los bienes inmuebles. Para ello contamos con dos manuales y con el itinerario de aprendizaje online, que es un paquete SCORM que cuenta con una serie de temas y ejercicios que son obligatorios completar. En este curso veremos, entre otros temas, introducción, marketing y comercialización, derecho profesional inmobiliario, el registro de la propiedad, el procedimiento registral, el contrato de arrendamiento, valoración de inmuebles y urbanismo. Al final nos encontramos glosarios, un recuerdo puntualizando las ideas más relevantes y unas preguntas de autoevaluación. Luego, el alumno deberá realizar el examen final del curso, una vez haya completado los contenidos. Con el material, recibiremos también un CD-ROM que se incluye como complemento de consulta de la primera parte del curso. Dentro de este, nos encontramos un menú interactivo donde tendremos acceso al manual del alumno de la plataforma e-learning Heroinnova, que nos servirá como apoyo en la realización del curso. Tendremos acceso al portal de Heroinnova. Al iniciar la sesión, accedemos al portal del alumno. En la página de inicio contamos con ventanas de acceso directo a diversas acciones. En secretaría podremos ver los impresos y fichas de inscripción, visualizar los envíos pendientes, contactar y visualizar nuestras facturas. En gestión documental tendremos una carpeta privada, carpeta de cliente y una de los cursos realizados. También podremos visualizar un itinerario de cada curso en el que estemos matriculados. En la sección de mi cuenta podremos acceder a nuestro perfil y modificar los datos de la cuenta. En la sección del campo virtual accedemos al contenido de los cursos online. Desde aquí podremos acceder a los cursos, a la documentación y contactar. Dentro de un curso podremos ver los contenidos del temario. Vídeos explicativos. Recuerdas. Preguntas de autoevaluación. Contactar con el tutor del curso. Ver el progreso que llevamos dentro del curso. Y dar por finalizado dicho curso. En la sección de bolsa de empleo tendremos acceso a una lista de ofertas de trabajo. Podremos generar nuestro currículum vitae y visualizaremos el estado de cada petición de trabajo realizado. Dentro del portal del alumno, desde aquí podremos suscribirnos a alguna oferta de trabajo. Accederemos al blog de Heroinnova o al que creemos nosotros. Podremos ver nuestras acciones formativas y su estado de progresión. En esta ventana tendremos acceso a un sinfín de recursos educativos proporcionados por los mismos alumnos que forman parte de este complejo. Además, podremos subir nuestros propios recursos. Visualizaremos las últimas noticias de interés, la documentación, etc.